Me encanta saludarlos nuevamente. En esta oportunidad hablaremos de la manera de crear, desarrollar o proyectar de manera técnica un circuito turístico. ¿Bien? Veamos. ¿Qué es un circuito turístico? ¿A qué le suena? Turístico, que es de turismo. Bien, vamos muy bien. La materia se llama guianza y servicios recreativos. Qué importante. ¿Pero qué es un circuito? ¿A qué le suena? ¿Alguna vez han escuchado la palabra circuito? Por ejemplo, ¿un circuito eléctrico? ¿O han escuchado los más grandecitos o a sus papás hablando de un circuito ciclístico? Quizás sí. Por ejemplo, un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico en la casa, en las oficinas, en un vehículo, son una cantidad de cablecitos, entidades, entradas, salidas, elementos que en algún momento, mediante una acción, cierran un círculo o hacen una conexión o cumplen un fin. Por ejemplo, el prender y apagar la luz. El switch con Pharmaton. Con Pharmaton, sin Pharmaton. ¿Recuerdan la publicidad? De eso se trata. De que se llega la energía, se mueve el switch, se unen las láminas y llegó la luz. Hágase la luz. Bien, listo. Ahora el circuito ciclístico. El circuito ciclístico se hace en los barrios, en algunas ciudades, pueblos pequeños, digámoslo así, una ruta corta, en la que de aquí parten las personas, van a dar por la vía al mar, se meten a la ciénaga, se devuelven nada y llegan al mismo punto. ¿Sí? Entonces, el círculo completo, por ejemplo, la Vuelta a Colombia, es un circuito bastante grande, pero circuito al fin y al cabo. Entonces, ¿todos los circuitos son circulares? No, hay circuitos lineales. Por ejemplo, del punto A al punto B, en una ruta con intersecciones, metas volantes para el ciclismo, van visitando ciertos atractivos, ¿sí? Para cumplir un cometido. La ruta Mutis, la ruta del Coltán, la ruta del Café, la ruta de la Alegría, hay una cantidad de la ruta del Oro, ¿sí? Hay rutas aquí en Cundinamarca, la ruta de la Sal, por ejemplo, de la ruta del Agua, hay una cantidad de circuitos que permiten salir de un punto definido, se encuentra todo el grupo, van visitando ciertos atractivos y o llegan al punto de destino, al punto de origen, es el mismo destino, sería circuito circular, o llegan al punto B, diametralmente opuesto. Bueno, pero ¿cuál es la manera técnica? La manera técnica lo que nos hace pensar es en qué debemos como mínimo contemplar para crear un circuito turístico. Vamos a ejemplarizarlo con un viaje. Ustedes y yo vamos a irnos de viaje, listo, nos vamos con el profe. ¿Para dónde vamos? Vamos para la costa atlántica. Vamos a la costa atlántica, nos demoramos 5 días. Eso es algo importante, la duración. Si vamos a hacer un circuito a Melgar, dejemos en pausa lo de la costa atlántica. Vamos a Melgar, soldado por un día. Vamos allá, hacemos un circuito, entonces lo lanzamos en paracaídas, nos soltamos de la tabla, hacemos arrastre bajo, bueno, etc. Somos soldados por un día, quedamos rendidos, nos divertimos, celebramos, nos devolvemos, ya hicimos el circuito. ¿Bien? Entonces, en el viaje de Santa Marta, ¿qué vamos a hacer nosotros? Sencillamente decimos, listo, ¿cuánto vale? Vamos a hacer los preparativos básicos. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el destino? Ah, bueno, ¿cuál es el destino? ¿Y en qué nos vamos? ¿Nos vamos en carro? ¿Nos vamos a pie? Sí, allá no se podría, se demoraría uno mucho. ¿En avión? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Sale más económico en avión? ¿Cuánto nos vamos a demorar? Los tiempos, o sea, el cronograma. No, que estaría bien, nos vamos en el primer vuelo, que nos deje en Santa Marta, que tengamos allá un día completo para... Vamos un día completo para ir a la ciudad perdida, para conocer los alrededores, luego de ahí quedarnos esa noche, contémoslo en noches. Nos quedamos esa noche, luego arrancamos hacia Barranquilla, pero paramos en Ciénaga, rico, disfrutamos, llegamos a Barranquilla, vamos a la Rada, donde se une el Magdalena con el mar, conocemos la ciudad, luego vamos a Puerto Colombia, etc. Luego nos podemos quedar esa noche o seguimos derecho hacia Cartagena. En Cartagena visitamos la ciudad amurallada, la parte vieja, el Cerro de la Popa, los Pegasos, la India Catalina, bueno, etc. Luego podemos ir hasta Sincelejo, por Montería, volvemos hacia Medellín, bueno, etc. ¿Sí? Nos vamos en vuelo, nos vamos en vía terrestre, o entramos por Santa Marta y nos volvemos por Cartagena. Todo eso es un circuito. Tenemos la ruta, tenemos que tener el cronograma claro, tenemos que ver cuál es el transporte, cuáles son los costos, cuál es la alimentación. Alimentación no solamente llegando al destino, sino en el tránsito. Vamos desayunados, en el avión nos dan desayuno. Como es tan cerca, podemos comer antes. O nos aguantamos, tomamos un cafecito y comemos allá. Delicioso. ¿Bien? Entonces, ver cómo es la alimentación, cuál es la guía. Vamos a llevar guía turístico.
Si nosotros somos el guía, tenemos que tenerlo claro. Nosotros vamos a organizar todo esto. Vamos a hablar de... Ya la ruta es circular porque vamos a volver acá. Tenemos el cronograma. ¿Qué vamos a hacer allá? No, pues vamos a visitar las playas y todo eso. Bien, listo. Y si vamos a hacer careteo, vamos a hacer buceo, ¿cuánto vale? Los receptivos. ¿Recuerdan lo que son los receptivos? Entonces, ¿cuánto vale? ¿Cuántos hay? ¿Vuelta en yate? Vamos a montar el gusano. Vamos a hacer canotaje, pues, en esas lanchitas. Luego vamos a hacer jet ski. Bueno, todo eso, los receptivos. Bueno, pensemos. Si hacemos una simulación nosotros ya como guías turísticos, entonces pensamos en que, bueno, ¿y qué pasa si alguien se marea? Pues entonces en el botiquín llevamos pastillas para el mareo. ¿Y qué pasa si alguien quiere trasbocar, devolver atenciones? Entonces pues llevamos unas bolsitas. ¿Y qué pasa si tiene frío? Pues llevamos una manta. Pero si tiene calor, pues llevamos un abanico en el avión, ahí, bueno, aire acondicionado, etc. Toda esa clase de cosas, pero de manera técnica, es lo que nos permite crear un circuito turístico. Primero, ¿quiénes van? ¿Para dónde van? ¿Cómo nos vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la ruta? ¿En qué nos vamos? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuál es el cronograma definido para que nos alcance el tiempo y los recursos? Toda esa clase de recursos básicos, desde tener una libreta y un esfero, hasta saber que llevamos bloqueador y bronceador, repelente para insectos. De esa manera se crea un circuito turístico. En esta unidad vamos a profundizar en el tema, vamos a contar una historia que estoy seguro que les va a gustar mucho. Aquí concluyo la materia con la unidad 5. Espero se hayan divertido tanto como nosotros haciéndolo. Muchísimas gracias. Que disfruten el aprendizaje.